Hallar la medida del ángulo central de un polígono regular cuya suma de ángulos interiores es 1080. Acá está el número, es el dato, y dice que es la suma de ángulos interiores. Por eso copiaremos su fórmula, que aquí está: 180 n-2. Como dice es, ponemos igual y acá el 1080. 180 está multiplicando así que va a pasar a este lado dividiendo sería 1080 entre 180 que resulta 6 ahora el menos 2 va a pasar al otro lado como más 2 y sería 8 ahora lo que nos piden es el ángulo central por fórmula lo encontramos acá debajo es 360 entre n N es 8. Ahora dividimos, sería 360 entre 8, 45 y esto es la respuesta a 45 grados.